Hola, hoy le voy a traer la crítica de la película Reminiscencia. Reminiscencia es una película que está escrita y dirigida por Lisa Joy. Es una película que está protagonizada por Hugh Jackman y es una película que es de ciencia ficción, de suspenso y tiene mucho de cine negro, de film noir. Y es una película que en lo personal no me dormí de milagro. Empezando las valoraciones de la película, quiero decir que esta película es muy latera, muy aburrida. Es una película que se hace muy pesada. Es una película muy repetitiva. Es una película que la premisa de la película es buenísima. Esto es una crítica sin spoilers, chicos, así que ustedes tranquilos. Pero la premisa es que tú puedes volver a tus recuerdos y revivir tus recuerdos. Esa es la premisa. La premisa es buenísima. Pero el cómo se hizo la película y el cómo trabajó la directora esa premisa es espantosamente mal. Empezando las valoraciones de la película, quiero decir que esta película a mí en lo personal no me gustó absolutamente nada. Miren, el primer acto de la película es buenísimo. Cómo te presenta los personajes, cómo te presenta el universo de la película, cómo te presenta el contexto, cómo te presenta la premisa, todo eso de que estaba rodada como un film noir, como una película de cine negro, todo eso, la presentación de los personajes, Rebecca Ferguson, cómo salió, que estaba increíble. El primer acto de la película, buenísimo. Pero el segundo acto es para dormir. Es una lata, chicos, una lata. La película se da vuelta siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es una película que no avanzaba. Es una película que no tenía un buen desarrollo. Era una lata la película. Se ponía fome, aburría. El ritmo de la película era muy lento. Y los personajes no tenían ese, no transmitía, la película no te transmitía nada al espectador. Y tú te sentías como que estabas viendo siempre lo mismo. Y recorrían siempre a la premisa de los recuerdos, siempre a la premisa de los recuerdos. Y no te ofrecía nada nuevo. Y el tercer acto es tan insatisfactorio que realmente estamos en presencia de una película muy fome. La dirección a mí no me gustó absolutamente nada. En el segundo acto de la película, muy malo. El cómo te presenta el desarrollo de la película, no me gustó como las decisiones que tomó la directora. De, en vez de ser una película que te tenga una buena evolución de los personajes, una buena evolución de la historia, no, el hecho de que la directora volvía siempre a la misma cuestión, a la misma cuestión, una película que se da vuelta en lo mismo, en lo mismo. El guión no me gustó a mí, no me gustó absolutamente nada la dirección de la película. La dirección que ella hizo para los actores, horrible, no me gustó cómo dirigió a los actores. Muy mala la dirección de actores. Cómo los dirigió para que los actores tuvieran ese desarrollo dentro de la película, muy malo. Sus decisiones a la hora de abarcar la historia no me gustó. Sus decisiones a la hora de filmar, cómo colocó las cámaras, los paneos, las secuencias, no me gustó. Creo que es una directora que se nota que es su ópera prima, que es su primera película, y creo que es una directora que tiene mucho que aprender en cuanto al lenguaje cinematográfico. En cuanto a los actores, las actuaciones. Mira, esto es una película que no es empática, o sea, tú no empatizas con ningún personaje. Tú no empatizas con Hugh Jackman, pero para nada. La película no es empática. Entonces, al no ser una película empática y al ser una película que te da lo mismo lo que le pase a los personajes, es una película que aburre, porque como el ritmo de la película es lento, la dirección es una dirección que aburre. El guión es un guión que tú lo vas adivinando. Entonces es un guión que no le ofrece la herramienta a los actores para que hagan buenas interpretaciones. Entonces no, una película que en términos de actuaciones no está muy bien. No te ofrece
fue las actuaciones para que tú empatices con la historia y con los personajes. Para nada. No, muy malo. A pesar de que Hugh Jackman interpreta y por momentos se nota que el tipo está interpretando bien, es una interpretación que no es empática, entonces no te llega, no te llegan las actuaciones de los actores. Otra cosa, el guión es espantoso, muy malo. ¿Cómo están escritos los personajes? Muy malo. ¿Cómo está escrita la premisa de la película? ¿Cómo está aprovechada la premisa de la película? Muy malo. ¿Cómo están los diálogos? Muy cliché. Las situaciones también, muy cliché. Es un guión que tú lo vas adivinando a través de todo el metraje. Tú vas adelantado. Porque como tú ya sabes lo que va a pasar, la película va por detrás de ti. En vez de ir por delante y tú irte sorprendiendo con los giros argumentales, las sorpresas, no. Tú vas adelantado a la película. Y cuando tú vas adelantado a la película, muy malo. El guión es muy malo. Es muy cliché, es muy predecible. Y es un guión que se da vuelta siempre en lo mismo. En las reminiscencias, en los viajes al pasado. Y es una película que se hace muy confusa. Tú tienes que estar muy atento para darte cuenta que cuando están en una reminiscencia, cuando están en un flashback o cuando están en el presente, se hace muy confuso. Entonces hay que estar muy atento para no perderte. Y el guión son varias líneas argumentales que se van entrelazando, pero para mal. O sea, hay películas que las líneas argumentales están bien hechas y sirven para un buen desarrollo de la película. Pero acá no. Aquí las líneas argumentales van en desmedro de la película, porque las líneas argumentales están confusas y está tan mal dirigida la película que tú tienes que estar muy atento para darte cuenta cuando es un flashback, cuando es una reminiscencia y cuando están en el presente. Entonces una película que tiene un desarrollo lento, las líneas argumentales son confusa, eso al final hace que el espectador, punto uno, se confunda, punto dos, se aburra, y punto tres, la película se hace una lata que realmente a mí en lo personal no me gustó. El guión es lo peor de la película, es un guión predecible, está lleno de clichés, lleno de lugares comunes, y eso hace que al final la película... No, es una película muy melosa, muy melodramática, que ay, es como ver una novela de esas malas. Siempre vuelve a lo mismo, los sentimientos, que ay, que soy un hombre enamorado, que estoy tormento, que tengo que seguir adelante, ay, estoy dolido. No, la película era una novela. Y aburre, oh, siempre lo mismo, y se da vuelta en lo mismo, el guión se da vuelta en lo mismo, no evoluciona, los personajes están mal escritos. No, el guión es lo peor de la película. El guión es lo peor de la película. En líneas generales, chicos, una película muy aburrida, muy mala, que no te ofrece nada nuevo al género de la ciencia ficción, al drama. El drama es muy malo, es una película muy mala. A mí en lo personal la película me aburrió, muy mala. No me dormí de milagro. Es de esas películas que tú pones para dormir. Si tú te quieres dormir, coloca esta película, de seguro te vas a dormir, porque es una película muy mala. En Rotten Tomatoes, tanto los críticos, las críticas especializadas, como la gente, le están dando muy malas críticas. En YouTube la están vapuleando a esta película, los críticos especializados también. Es una muy mala película, no se las recomiendo, pero para nada. Está en HBO Max original. La película es un HBO Max original. Ahí está esta película, en HBO Max. Y es una película que realmente aburre y está muy, muy fome. Yo no se las recomiendo, chicos, esta película, porque es una lata tremenda. Esta película, muy mala. A mí en lo personal, esta película me aburrió, no me gustó, y es una de las... Va a estar dentro de todos los rankings de las peores películas del año, con justicia. Pues bien, eso es lo que les quería contar sobre esta mala película. Ahora quiero contarles una cosa. He abierto un canal que se llama Residencias del Terror. Es un canal
que abrir para hablar todo lo que tenga que ver con terror. Críticas de series de televisión de terror, críticas de películas de terror, misterios, fenómenos paranormales, ufología, todo lo que tenga que ver con terror y misterio va a estar en ese canal. Lo he abierto, está nuevo ese canal, chicos. Por favor, suscríbanse a este canal Daniel Cine y suscríbanse a Residencias del Terror. Chicos, yo les estaría eternamente agradecido. Y bien, los vemos en el siguiente video. Chao, que les vaya bien.